región de Siberia. Pero todo cambió al ponerse la cosa seria. Su madre dio su vida salvándole en ese accidente, portando la cruz como un único recuerdo existente. Para no ser suficiente, al llegar algo le ocurrió. Su padre lo trató como un huérfano y eso marcó una presión después en aquella misión encomendada, siendo Siberia el destino del pasado que atacaba. Allí pasarían 6 años de un duro entrenamiento junto a Isaac y su maestro Camus en cada momento. Pero sin más creía que llegaría a su madre, pero la corriente era fuerte y no podía salvarse, pensando que moriría en ese lugar sin luchar. Llegó Isaac dando su vida para poderle salvar. Pasó aquel entrenamiento y todo ese sufrimiento, consiguiendo su armadura al romper el hielo eterno. Parecía todo perdido y sin latir su corazón, el diamante marcó el destino. En la casa de Géminis quedó en la otra dimensión. Llegó a la casa de Libra y todo lo entendió. Su maestro fue quien provocó todo aquel accidente, dejando a Yoga en el ataúd congelado para siempre. Pero no se quedó ahí, pues un le pudo ayudar. Y en la casa de Aquarius a su maestro pudo matar. Dejando ese vacío, llegó otro momento triste. Isaac seguía vivo, pero él no podía rendirse. Dando fin al combate, ganando aquella batalla, enseñando a su amigo que quien quiere